este aniversario como siento mi pueblo, con alegría y con intimidad. Estoy entre mi gente, estoy entre mis familias. Gobernar su propio pueblo por decisión del propio pueblo es realmente una emoción permanente. Y vamos a trabajar, a seguir trabajando. Estos son tiempos duros, tiempos de dificultades para el país y para nuestro pueblo, pero nosotros seguimos produciendo hechos positivos. Miren la obra que inauguramos ayer, el nuevo centro de operaciones viales, ¿no? El nuevo centro de tránsito, una obra fantástica. Tenemos muchas cosas más para hacer y las estamos haciendo. Bueno, yo quisiera, como todos, resolver los problemas ya. Todos, todo lo que nos falta. Pero las cosas llevan tiempo, llevan esfuerzo, llevan trámites. Estamos trabajando en muchas vertientes y creo que los resultados los vamos a seguir viendo. De todas formas, tengo, y trabajo para eso, tengo la firme esperanza que la Argentina va a cambiar cuando Sergio Massa sea presidente. Y que ahí vamos a encontrar soluciones para muchas cosas que hoy no encontramos, ni en la nación, ni en la provincia. Y que tenemos que bancarnos nosotros los merlenses con nuestra propia fuerza, que es lo que estamos haciendo, desarrollando toda la tarea municipal e inclusive algunas que no son municipales, como el apoyo costosísimo, importantísimo que hacemos a la función de seguridad con el esfuerzo de los merlenses. Ustedes habrán visto en La Nación hoy un artículo importante donde los intendentes, veintitantos intendentes del Frente Renovador, expusimos nuestra visión de la cuestión relativa a los fondos que las provincias no nos mandan. A pesar de todo eso, a pesar de que la provincia de Buenos Aires retiene fondos que legalmente nos corresponden a nosotros, como yo dije ayer, le corresponden a los pueblos de la provincia y no a la administración provincial, a pesar de eso, nosotros seguimos avanzando y trabajando para realizar las cosas que la gente aspira.